Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma Colectivos, como suele ser. Hoy estamos haciendo, son los pequeños engaños que también se pueden hacer en la televisión, donde la ubicuidad de este manejo arbitrario un poco del tiempo, porque hoy en realidad no es hoy, es días atrás, cuando en Guayaquil se realizó un importantísimo seminario internacional con la presencia de gente muy formada en la cuestión jurídica, con experiencia enorme en derechos humanos, que han litigado por muchos años y que son referentes no solo de nuestra región, sino del mundo entero, de este planeta. Así que el caso Soborno se estudió en la ciudad de Guayaquil, porque necesitamos recuperar institucionalidad. Necesitamos volver a creer en el derecho, en la administración de justicia. Así que el caso Soborno tiene que buscar a partir de la ciudadanía un punto de inflexión, tiene que ayudarnos a buscar un punto de inflexión. Nos visitaron, a propósito de este seminario, Raúl Zaffaroni, usted lo sabe, conocidísimo penalista, referente, lo reitero, no solo de América Latina, de Europa también. Con nosotros también Baltasar Garzón, abogado también, defensor de derechos humanos, sigue en la porfía de la defensa de, entre otros, por ejemplo, Julian Assange, que a nosotros nos toca y nos toca fuertemente. Hoy, para desdicha, porque cometimos un imperdonable acto de traición con Julian Assange, cuando le permitimos a fuerzas extranjeras violar nuestro territorio. Se metieron a nuestra embajada en Londres y hay que seguir en la defensa por todo lo que representa Julian Assange en su defensa. Y también está con nosotros la abogada ecuatoriana, ya le preguntaré si es guayaquileña, parece que sí, por su acento, Vanessa Zavala. Que también con una brillante nitidez y con un gran orden nos expuso lo que es el caso Sobornos. No por una formalidad así manida, precisamente voy a empezar con ella, con Vanessa Zavala, por supuesto, saludándola. Bienvenida, Vanessa, gracias por ¿Cómo estar estás, Javier? aquí. Muchas gracias. Vanessa, el 7 de abril de 2020, en el peor momento de la pandemia, tú eres no, no, tú no eres guayaquileña, o si sí eres guayaquileña, Dios No, yo mío. no soy guayaquileña. Vivo aquí en Guayaquil, sí, ejerzo aquí en Guayaquil, pero yo nací en Quito, pero crecí en Riobamba. Yo soy riobambeña. O sea que una mezcla total, ¿no? Sí, una mezcla. Soy ecuatoriana. Para el doctor Zaffaroni y para el doctor Garzón, Riobamba está en la mitad del Ecuador, ¿no? Es el alma del Ecuador. Fue la Así es. primera república de nuestro Cuna de país. primicias. Sí. Nació la Constitución en Riobamba, la Claro. primera radio, algunas primicias. Con la montaña más alta La del montaña país. más alta, el Chimborazo, sí. Y que Maravilloso. Humboldt no la pudo coronar porque le faltó un poquito, ya no podía ni respirar. Pero quería decir, Guayaquil en abril de 2020, como símbolo de la forma como la pandemia nos sorprendió a todo el mundo, no sabíamos frente a qué estábamos. Todo se suspendió, todo quedó como colgado, nos cambió nuestras prácticas, nuestras costumbres, pero lo que no paró fue el juicio del caso Soborno. Y el 7 de abril de 2020, en el peor momento de la pandemia, se dicta sentencia en primera instancia. Hubo colegas tuyos que se enfermaron, se les dio el COVID, que estuvieron al borde de la muerte y nada suspendió esa sentencia de primera instancia. ¿Tú cómo lo viviste? Bien, sí, efectivamente el 7 de abril del 2020 Guayaquil estaba viviendo la peor parte de la pandemia, ¿no? Teníamos un índice de mortalidad que se comparaba con per cápita, con las, creo que el desastre más grande del mundo estábamos viviendo en ese momento. Todos estábamos desconcertados. En ese momento,
llega una notificación a los correos electrónicos de que se nos convocaba a una audiencia para la lectura de la resolución oral del caso. Lo cual, en principio, resultaba insólito y, segundo, nos resultaba ilegal e ilegítimo, porque a partir del 16 de marzo, con una resolución 04-2020, la Corte Nacional había suspendido la sustanciación de los plazos de todos los procesos en el Ecuador, excepto aquellos de flagrancia y los de garantías constitucionales más emergentes, como el habeas corpus, etc. Sin embargo, los casos que no eran flagrantes y que se venían sustanciando estaban suspendidos, de modo que resultaba absolutamente insólito para todos estar convocados a esa audiencia. En aquel momento, el Consejo de la Judicatura no contaba con las plataformas digitales para la entrega de escritos o el desarrollo de audiencias, de modo que los abogados fuimos contactados por el personal administrativo de la Corte para darnos las instrucciones de cómo teníamos que acceder a esta audiencia. En efecto, habían abogados que estaban contagiados de COVID. De hecho, yo estaba contagiada de COVID. Nos habíamos contagiado en las últimas audiencias del caso Soborno. Fausto Jarrín se contagió, entre otros. Sí. Y creo que en ese proceso habíamos estado contagiados antes del caso cero. Luego lo supimos, que éramos nosotros antes del caso cero. Pero nos conectamos y efectivamente en nuestras casas recibimos la resolución de la audiencia oral de la audiencia cuando todo el país estaba suspendido, la corte estaba cerrada, la función judicial estaba cerrada, todas las instituciones estaban cerradas y teníamos el índice de mortalidad aquí en Guayaquil más grande de la pandemia. Lo que quiere decir que había un objetivo político muy claro atrás de esto, ¿no es cierto? En el caso Soborno, ¿no? Está claro, siguiendo toda la lógica, incluso siguiéndote a ti, como lo expusiste viernes 11 de noviembre en Guayaquil, se trataba de impedir que Rafael Correa participe en un proceso electoral. Lo que estaba claro era que, y definitivamente claro, era que en este proceso estaban jugándose reglas excepcionales, distintas a todos los demás procesos normales que se sustanciaban en el Ecuador. Reglas que estaban siendo aplicables para este proceso, más allá de todas las resoluciones dadas por la propia Corte. Y estaba siendo claro que había una velocidad inusitada en resolver el proceso, dado que efectivamente, repito, fuimos convocados cuando todo estaba suspendido. Eso estaba claro. Como le he anunciado, está también con nosotros el doctor Raúl Zaffaroni. Raúl, tú dijiste en ese seminario que, bueno, se puede perjudicar a un actor político, se lo puede perseguir a través de la ley, se pueden hacer muchas barbaridades, pero todos y todas tenemos que estar muy preocupados cuando a ese actor político no se le permite participar, pero en el fondo se está perjudicando a la gente. A la gente que iba a votar por él, no se puede votar por él. Así que no es solo afectar al potencial candidato, hombre o mujer, sino a mí, a todos, a todas. Porque no puedo escogerlo a él y han afectado a mi libre decisión política. Sí, no es que se afecta tanto, se afecta, por supuesto, el derecho a postularse, a ser electo, sino el derecho a elegir. Ese es el problema. Es decir, cuidado, se está condenando no solo a la plana mayor de un gobierno, sino al partido opositor. Y se está proscribiendo a la plana mayor y a los líderes del principal partido opositor. Ese es el serio problema. Se está impidiendo al pueblo votar a esa gente. Tú lo dijiste, lo que quiere decir que has estudiado el caso, que poco tiempo antes vivimos en el Ecuador una inflexión política también. Sí, que no sé si no fue una disrupción constitucional. Yo creo que lo fue, es mi punto de vista, ¿no? Tú decías, ojo, que estas democracias que se basan en referéndum, plebiscitos, son peligrosas. Y Son en el caso. democracias plebiscitarias, tipo de las postuladas por Carl Schmitt o ese tipo de cosas, claro. En el caso ecuatoriano, habíamos pasado por una consulta popular, le decimos también acá,
que determinó un montón de cosas, entre ellas el cambio de una instancia muy novedosa para la realidad social ecuatoriana, el Consejo de Participación Ciudadana, que eligió a un montón de funcionarios importantes en el Ecuador. Eso se acabó, se nombró a un señor que lamentablemente ya no está aquí. Yo digo lamentablemente porque no rindió ninguna cuenta. Y él, a dedo, puso a un montón de funcionarios. Aquí también se eligieron a jueces, sin concurso, lo decía Vanessa en su exposición. Nos mintieron descaradamente, Raúl. Sí, yo percibí eso en la Corte Interamericana cuando llegó el pedido de cuando la Comisión envía a la Corte el pedido de medidas provisionales. Medidas provisionales son medidas de cumplimiento obligatorio para los estados. Y la Corte Interamericana no percibió la gravedad de lo que estaba pasando y dejó que, bueno, las consecuencias de ese referéndum, plebiscito, de esa consulta popular, siguieran adelante. Con mi voto en contra, me quedé 4-1. Estoy habituado a que me pase eso en tribunales colegiados, no es la primera vez. Pero debo confesar que las consecuencias institucionales para el Ecuador fueron más allá de lo que yo había previsto en ese momento. Ese personaje le dijo a la sociedad ecuatoriana: yo soy como un constituyente, estoy por encima de la constitución, yo soy la constitución, así que yo puedo hacer lo que me parezca. Es terrible eso, ¿no? Porque es la suma del poder público, que es el efecto de una democracia plebiscitaria, ¿no? Cuando Carl Schmitt decía eso, bueno, es el grito del pueblo. Que era, bueno, elegir el Führer, ¿no? Sí. Bueno, sí. Eso. Quizá les va a sorprender, pero Raúl Zaffaroni es un personaje que también ha animado programas de televisión, y bellísimos programas de televisión. Usted probablemente conozca a este realizador polaco, Kieślowski, no sé si lo pronuncio bien, el de los tres colores, esas películas bellísimas, ¿no? Y Raúl Zaffaroni hizo un programa sobre el decálogo de este realizador polaco, a partir de los 10 mandamientos. No usarás el nombre de Dios en vano. El octavo es no mentir. Aquí se usó todos los nombres de todos los dioses y se mintió todo lo que les dio la gana. Sí. Sí, ese es el contexto. El contexto del caso comienza con esa... y con ese error que cometió la Corte Interamericana. Sí. Lo decía, también está Baltasar Garzón, usted también lo conoce, y lo conoce mucho, y también ha hecho enorme defensa de los derechos humanos. Baltasar Garzón decía en el seminario, juez desde muy jovencito, 25 años, estaba orgulloso con una sentencia que él había trabajado, desarrollado, muchas citas, en latín, le fascinaba el latín, tenía 70 páginas esa sentencia, y después aprendió que no, que los jueces no deben hablar en ese metalenguaje que solo es para ellos y para nadie más. Este caso, el caso Soborno, Baltasar, gracias también por estar aquí, tiene 700 páginas o más, ¿cuántas son? 700. 500 páginas de sentencia y 200 de citas. ¿Cómo se leen 700 páginas de una sentencia en esos códigos, en ese lenguaje críptico, en ese metalenguaje, como yo decía? Bueno, en primer lugar, es un placer estar aquí en este programa, estar una vez más en Ecuador. A veces se ponen muchas citas, se copian muchas citas, pero no se han leído las obras de donde vienen estas citas. Es una costumbre que algunos juristas, o como quiera llamárseles, hacen, ¿no? Una sentencia, ante todo, tiene que responder en el proceso a los planteos que se han hecho, a lo que las partes han puesto sobre la mesa. Tiene que basarse en pruebas, y las pruebas son las que se producen en el juicio oral, no las que se han podido construir o ir surgiendo en la investigación. Todo eso son elementos
que llevan a el juicio oral. Es ahí, en ese momento supremo, con contradicción, con igualdad de partes, con acceso a todos los elementos probatorios, donde todas las y cada una de las partes, los acusados, que también se tienen que ver prevalecido el principio de presunción de inocencia, tienen la posibilidad de que un tribunal imparcial valore lo que ha ocurrido. Tribunal que no ha tenido conocimiento en absoluto, ya están lejos aquellos procesos escritos e inquisitoriales, de lo que allí se está produciendo. Lo que ocurre en el proceso llamado caso Sobornos, además del lenguaje metajurídico incomprensible para cualquier ciudadano normal, no creo, yo hacía en mi intervención en el seminario, y hacer una pregunta no retórica sino real a la audiencia, decía que, salvo aquellos ponentes que me habían precedido en el uso de la palabra, si había alguien en la sala que hubiera sido capaz de leer esa sentencia en su inmensidad. Evidentemente no, y evidentemente no pasarían de la segunda o tercera página. ¿Por qué? Porque es incomprensible. Y cuando el lenguaje jurídico se torna en incomprensible, es un instrumento de dominación y de poder frente a quienes teóricamente son su recipendiario. Es decir, no es para que comprendan, sino para que desconozcan. Y eso consuma esa decisión ya preestablecida y que no se basa ni en la contradicción, que no la hubo, ni en las pruebas, que fueron insuficientes y algunas prácticamente no pueden adquirir ni siquiera la categoría de pruebas, ni en un juicio justo respondiendo a los principios del debido proceso. Ese es el caso Sobornos. Y realmente, si 100 juristas lo examinan con objetividad, 100 resultados serán idénticos, absolutamente insuficiente para condenar a unas personas porque quebrantaron todos y cada uno de los principios que acabo de mencionar. Por ejemplo, en tu caso, que seguramente tienes un grupo de abogados que también te ayuda a reflexionar, entender lo que están diciendo los jueces, tendrás gente que te ayuda a leer una sentencia. A ver, aquí hay, digamos, 80 páginas de una sentencia. En este caso hubo 700. ¿Sí? 80 páginas. A ver, tú te encargas de la 1 a la 10, y me traes una explicación, un resumen, y yo voy a leer lo que ustedes me preparan, y así voy entendiendo lo que dice esa sentencia. ¿Yo cómo lo hago? Bueno, yo me suelo leer casi todo, ¿no? A veces en diagonal, porque lees el principio, y como es tan reiterativo y es una cadencia de que, lo decía muy bien Raúl Zaffaroni en su intervención, son los administrativos los que copian toda la sucesión de acontecimientos que ha habido en un proceso, pero que no aportan nada, ¿no? Y luego los razonamientos trufados permanentemente de doctrinas jurídicas incomprensibles, a veces contradictorias, pues siguen abundando en ese incomprensible lenguaje para el ciudadano medio. La respuesta a tu pregunta es imposible que lo comprendas, porque está hecho para no ser comprendido, está hecho para justificar una arbitrariedad, una decisión arbitraria. Y ese será el resultado cuando llegue a instancias internacionales, y ya lo ha estado en algunos ámbitos, y todas las resoluciones de los organismos internacionales de derechos humanos por los que ya ha pasado el caso Soborno han sido contestes en la misma línea. Es decir, no ha sido un proceso justo, no se ha respetado el debido proceso, no ha habido garantías y, por tanto, ha habido parcialidad y arbitrariedad. Y eso es muy grave porque supone una ruptura de la institucionalidad y de un mecanismo, de una institución como es la de la Administración de Justicia, que es el nervio central, el núcleo del sistema democrático. Vanessa, para recordarle a la gente, ¿cómo surge el caso Soborno? Es el mismo caso Arroz Verde, originariamente fue así, ¿no? Claro. Y surge en una página de un actor político, hombres y mujeres, con ese nombre, ¿no? Claro, el 3 de mayo del 2019 se publica una noticia en un portal digital, un reportaje,
Mil en un portal digital, Mil Hojas, bajo el nombre Arroz Verde. Ese reportaje del portal es tomado por un policía, se genera una materialización del reporte y se genera un parte policial. Con esta información, la Fiscalía al día siguiente, el 4, inicia una investigación previa. Y este mismo día obtiene órdenes de allanamiento y de detención e inicia el caso con el nombre Arroz Verde. Pero para esto hay que tener en cuenta que en nuestra legislación o en nuestro sistema o en nuestra costumbre jurídica, los casos tienen números, no tienen nombres. Tienen nombres cuando tú le quieres dar una relevancia mediática, pero normalmente los casos son expedientes numéricos. Pero sí, empieza con este nombre Arroz Verde y poco tiempo después la Fiscalía, durante la instrucción, dice en una noticia que revisaba para el seminario, dice, ahora vamos a realizar nuestra propia investigación y nos vamos a apartar del nombre Arroz Verde y ahora lo vamos a denominar Sobornos 2012-2016. Es decir, hasta ese entonces, claramente la investigación no era una investigación fiscal, venía de un reportaje. Y que quede claro, ¿no? Tú lo acabas de decir. Normalmente se los numera. Por una cuestión mediática se les pone nombre. Así que los medios están aquí presentes, muy fuertemente. Sí, los medios de comunicación, claro, estuvieron presentes desde el inicio previo del caso porque nace con un reportaje. Y luego, claro, a lo largo del desarrollo de la investigación, este mismo portal digital va generando nuevos reportajes de alimentación de noticias que forman parte del expediente, que es ese el expediente investigativo, y que los procesados o las defensas que estuvimos en el proceso no teníamos acceso al expediente que se estaba sustanciando en la fiscalía, pero que podíamos enterarnos en las noticias de las piezas procesales que constaban. Si me permites, Javier, solo un apunte. Que la Fiscalía denomine lo que es un número procedimental como caso sobornos ya va mostrando la parcialidad de esa institución que es la que está encargada de investigar de forma imparcial porque ya lo califica de sobornos. Sí. Es decir, no es menor el detalle, solamente era ese. Hay de entrada un clarísimo sesgo, ¿no? La semántica importa en el proceso y evidentemente cuando tienes todo un sistema que los numera y de pronto sale un expediente con un nombre es porque le quieres dar una relevancia más allá del propio interés público y legítimo por la relevancia de los personajes que estaban siendo juzgados. Pero te reitero, todo esto se toma de una información, de un reportaje que luego se hace, la fiscalía hace suyo, ¿no? Y que todas estas piezas que eran reservadas para los procesados se ventilaban en los medios de comunicación. Pero obviamente se ventilaban en partes, por eso era necesario conocer la totalidad del expediente, ¿no? Pero eso no fue posible hasta instancias posteriores. Y es más, juez y fiscal redactan juntos la sentencia. Sí, bueno, hay una defensa o defensas que han señalado estas evidencias. Yo en lo personal no las tengo, no las poseo, no lo puedo afirmar porque no lo he revisado. En ese sentido, pero conozco de esta información. Raúl, esta presencia, sabemos que en el caso soborno hay unos cuadernos. Tú lo sabes perfectamente bien. Un cuaderno que se redacta en un vuelo entre Guayaquil y Quito que dura apenas 25-30 minutos, que tiene 33 páginas, que se elabora 5 años después y que tiene una precisión de nombres. Pero que está redactado en tiempo verbal presente. Presente, exacto. Y que se encuentra en un allanamiento como preparado para encontrar el cuaderno. Esto no pasa solo en Ecuador. Se ha no, repetido... en la Argentina tenemos unos cuadernos que es mucho más misterioso todavía porque se quemaron.
y entonces resurgen de la ceniza fotocopias de los cuadernos, que no se pueden peritar, por supuesto, sobre la fotocopia no se puede hacer peritaje. Ahora, el cuaderno que surge acá es un cuaderno que tiene arrancado el código de barras. Claro. Yo creo que ninguno de nosotros escribe en un cuaderno arrancando el código de barras. No, 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 eso tiene que tener una cierta intencionalidad. Es decir, que no se sepa cuándo se construyó el cuaderno, digamos. Después, lo sugestivo es que está escrito en tiempo presente y, según la memoriosa coprocesada, lo redacta como recuerdo en tiempo pasado en ese viaje. Uh-huh. Y se quiso hacer, por ejemplo, porque podía haber una técnica para ver la antigüedad de la tinta y no se aceptó ese pedido que hacía la defensa. No se aceptó. Sí, no se aceptó y por otra parte, cuidado, ese cuaderno es aportado por una coprocesada. Sí. Y dos coprocesadas que son las que aportan toda la supuesta prueba. Son dichos de ellas. Cuidado, la cooperación eficaz se valora en la medida en que aporta nuevas pruebas. Pero nuevas pruebas no son los dichos de la cooperadora eficaz. Son los dichos que conducen al descubrimiento de nuevas pruebas. Dicen, bueno, acá está guardado $1,000,000, ¿vieron? Bueno, se encuentran en tal lado, uno va, y allanan y sí encuentran $1,000,000. Acá está, hay una cuenta bancaria cifrada con este nombre en tal banco, y sí, se averigua y está la cuenta cifrada. Pero acá son meros dichos. Y esa es la orfandad de prueba que tiene la causa. La causa no tiene prueba, ese es el problema. Y entonces apelan a unas citas disparatadas que no tienen nada que ver, de autores alemanes, para hacer un totum revolutum de toda la prueba y decir, bueno, evidentemente esto está probado. Uh-huh. Y dogmáticamente dicen, está probado esto, está probado una banda y está probado que el jefe de la banda era el presidente de la República, que, no sé, inherentemente al cargo de ejecutivo, acá van, se crean capacidad de influencia psíquica, y que determina a todos los restantes miembros de la banda. Pero se condena a 22 personas sin evaluar cuál fue la contribución de cada uno de los 22. ¿Y qué pruebas tienen? Porque no tienen pruebas. Entonces se condena como un hecho único con 22 contribuyentes que configuran el hecho único, pero no se dicen qué aporte ha hecho cada uno, ni se prueba por qué se dice eso. ¿Tú has visto en alguna doctrina de algún tratadista, tú que conoces tanto de eso, este principio del influjo psíquico existe en alguna parte de la reflexión de algún tratadista? No, bueno, la instigación siempre es psicológica. Si yo te aconsejo y te decido a realizar una conducta, es una instigación y es psicológica. Pero acá no se habla en ese sentido de que decide a los otros, sino que determina a los otros. Y si está determinando a los otros, es un influjo psíquico mucho más poderoso. Hipnótico. Es decir, daría la impresión de que tiene un poder hipnótico, una cosa por el estilo, lo cual es absurdo. Es absolutamente ridículo, ¿no? Y se puede exhibir eso. Yo escuché esto como ecuatoriano. Vanessa también es ecuatoriana, escuché a la fiscal decir, bueno, yo ensayé la hipótesis del influjo psíquico. No la dan por probada, si lo cual jueces lo hace jefe de la banda. Ella dice, se quiere desprender de esta propuesta de ella, porque dice, yo la ensayé, los jueces la tomaron, es problema de los jueces, vayan y pregúntenle a los jueces. Bueno, el fiscal puede decir cualquier cosa, entonces. No, yo es la primera vez que veo que se use esa expresión en ese sentido. Sí se usa como influencia psicológica, porque el instigador es el que decide al otro, pero el otro es libre. Entonces, si lo decide, sí, psicológicamente lo está decidiendo. Pero eso no le da la característica de ser jefe de una organización que determina a los otros. Eso es tener unos poderes psíquicos muy particulares, no sé, es una cuestión ya de la parapsicología. Baltasar, sí. Por acotar un poco esta cuestión,
La referencia a la asociación ilícita es el cajón desastre, ¿eh? Es decir, como una especie de caja de Pandora a la que se acude cuando no se sabe lo que hacer, cuando no se saben determinar bien las conductas. El tema del documento, ahí hay elementos que acreditan que ese papel no existía cuando se dice escrita, ¿no? Es decir, es posterior, el tipo, la propia empresa que lo fabricaba. La delación premiada, como se dice en algunos países, la cooperación eficaz, el arrepentido, los pentitis, etcétera, tienen ya consolidada en la doctrina penal internacional y de diferentes países unos requisitos muy exigentes. El testimonio de un coprocesado, como bien decía Raúl Zaffaroni, no vale por sí solo. Eso ya está superado. Ni siquiera el de dos coprocesados, porque no son testigos que están obligados a decir verdad y están obligados a contestar sin evasivas a todas las partes. Cosa que aquí no sucedió, porque no se permitió esa contradicción, ese interrogatorio. Se dio como un círculo cerrado, como si fuese, pues eso, los 10 mandamientos. Es decir, esto es lo que hay y sobre esto, sobre esta piedra angular, se construye toda la sentencia. Perdón, Baltasar, ni siquiera son testigos. Claro, por eso digo. Están juramentados. Por eso que si hubiesen sido... Pueden mentir, claro. Y sin embargo no son penados. Claro. El testigo sí, no puede mentir. Por eso digo puede que negarse tendría... a declarar. El testigo no puede declararse a declarar porque es testigo remiso. Sí. Se les tomó como testigos sin ninguna de las garantías de ser testigos, porque estaban siendo coacusadas, es decir, estaban siendo acusadas. Son arrepentidos y, por tanto, su testimonio queda absolutamente devaluado y sirve para formar el acervo y producir lo que después sí puede ser un elemento de prueba, pero no en sí mismo. Eso ya está superado desde hace más de 30 y 40 años. Y mantenidos en secreto, la defensa ni siquiera se enteró de quiénes eran. Un testigo tiene que juramentarse, tiene la obligación de contestar, no puede contestar con evasiva, tiene que citar su fuente de conocimiento y tiene que ser sometido o poder ser sometido a la contradicción. Un procesado, un imputado puede negarse a contestar, puede guardar silencio y es su derecho. Claro. No existe un derecho a mentir, o algunos lo mantienen, ¿no? Pero es que un testigo, si miente, incurre en falso testimonio. Ahora, ustedes han sido jueces. Me refiero, tú no, Vanessa, ¿no? Raúl y Baltasar han sido, sonó hasta medio bíblico eso, ¿no? Raúl y Baltasar han sido jueces. Y este caso, el caso Soborno, acá en el Ecuador, nos quiere acostumbrar a que la imparcialidad no existe. ¿Existe la imparcialidad? ¿Se puede ser imparcial en el juzgamiento de casos? Sí, 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 además es un requisito. Lo cual no quiere decir, yo en mi exposición dije que los jueces no tenemos encefalograma plano, es decir, que es lo que algunos entienden con lo de la imparcialidad, es decir, yo soy incontaminado. Cada vez que alguien dice que está incontaminado, pues yo me echo a temblar, ¿no? El juez, los jueces, los fiscales están contaminados de sociedad, viven en una sociedad, son personas normales y corrientes, es decir, no tienen ni cuerno ni rabo, ¿no? Oiga, es que lo que tiene que hacer es valorar los elementos objetivos, valorar los elementos probatorios, y si tiene los suficientes elementos para formar un juicio equilibrado, imparcial, si no eres amigo, si no eres enemigo, tal, entonces estableces una consecuencia. Y eso hay mecanismos ya que pueden determinar si una sentencia o una acción es parcial o imparcial, o está predeterminada. Aquí lo que ocurre, por todo el contexto que se ha explicado suficientemente, por todos los elementos concomitantes que influyeron con ese
referéndum, con esa consulta popular, con esos cambios y alteraciones sistemáticas en los organismos que eran los que tenían que decidir las elecciones de los jueces, con esas acciones de un Ministerio Fiscal y su responsable máximo más que dudosas, si tú unes todo eso a todo lo que fue aconteciendo y cuál era la finalidad clara, precisa y concreta, que era evitar que una persona pudiera concurrir a unas elecciones y todo su equipo fuera estigmatizado con razón o sin ella, pues encuentras que el resultado que se produjo era el lógico y absolutamente parcial y arbitrario. ¿En cuánto tiempo se resolvió, Vanessa, la casación? En 17 días. La casación duró desde que llegó a la sala hasta que se dictó la sentencia, 17 días. Lo importante de esto es, por ejemplo, ayer revisaba unos datos y la casación, por ejemplo, de Yamil Maguad duró 20 años. ¿Saben, Raúl Maguad, no? Lo, de lo sí, que la cuestión hablando. De la fecha. Que no sí, quede sí, como sí, un sí. código cerrado para ustedes. Claro, y bueno, usualmente, digamos que en la vida jurídica, las casaciones duran muchos meses en sustanciarse por la carga procesal que tiene la Corte. Y porque es una comprobación la casación, es un double check, como dicen los gringos más o menos, ¿no es cierto? Yo no soy abogado. Sí, bueno, la casación más bien está diseñada aquí en el Ecuador para hacer una revisión de errores de derecho. Pero más que por la propia sustanciación del proceso, que es una audiencia, se demora porque se demora hasta que te den un turno para que tengas una audiencia, por así decirlo, por la carga procesal que tiene la Corte y procesos que están en cola de revisión. Pero si tú llegas ya a una audiencia de casación y tú tienes 22 defensas que escuchar y luego una fiscalía y tienes una réplica que escuchar, digamos que lo lógico es que no vas a terminar esa audiencia en un solo día. Pero en este caso se recibió el proceso de casación, se sortió de forma inmediata, nos convocaron a la audiencia de casación duró menos de, digamos que un día laborable, y poco tiempo después, a los pocos días, tuvimos ya la sentencia. Todo ese proceso duró 17 días. 17 días que eran justos, lo máximo que se podían tomar, porque si no, se podía inscribir un político para correr para unas elecciones. Después de la sentencia de casación, me parece que poco tiempo después se cerró ya este proceso. Fueron sometidos ustedes a jornadas de 14, 16 horas, cuando no está permitido. Durante el juicio, durante la audiencia de juicio, la audiencia tuvo, no recuerdo cuántas exactamente, quizás 17 jornadas de audiencia continuas, pero estas tenían horarios de 14 y 16 horas. Cuando yo hice el alegato final, recuerdo que lo hice a las 2:30 de la mañana. Habían compañeros de la defensa que estaban ya dormidos en las sillas de, digamos, de la parte de atrás de la corte, y no era para menos porque habíamos estado en una sala de audiencias desde las 9 de la mañana. Comprendes también que las personas que nos estaban escuchando, es decir, los jueces, tenían el mismo cansancio de nosotros, porque como lo dice el doctor Garzón, son humanos también. Entonces, el resultado de aquello es que... parece que no, pero no importa. El resultado de aquello es que no te estaban escuchando, digamos que realmente ya no había un juicio efectivo en ese nivel de agotamiento mental. ¡Qué barbaridad! Además yo creo que era época de COVID, ¿no? Claro. Y uno de los procesados, Rafael Correa, es evidente que no estaba aquí, estaba en rebeldía. Y es evidente que los desplazamientos, más allá de que juegues, que si vendría o no vendría, es que no podía venir, porque los aeropuertos estaban cerrados y además el vuelo a Ecuador no estaba permitido. De modo que, bueno, eso es un tema más que abunda en que la celebración del juicio tuvo sus más y sus menos. En el día del seminario, Raúl, tú hiciste una explicación fantástica, por lo menos para mí, porque lo entendí a pesar de no ser abogado como tú,
con semejante experiencia. ¿Qué es la autoría mediata? ¿Qué es lo que se la dice? Autoría mediata es cuando alguien se vale de otro que no sabe lo que está haciendo, por un error, etc. Entonces, el autor mediato se vale de un interpuesto que realiza una acción y el interpuesto no es culpable porque no sabe lo que está haciendo, o porque está loco, o porque está en un error. Pero entonces se inventan cosas, eso es la autoría mediata. La instigación es otra cosa, es la decisión de otro que sí sabe lo que está haciendo. Lo convenzo para que haga, mata a tu suegra. Bueno, el otro mata a la suegra, pero sabe lo que está haciendo. Y por más que el código, por un error de la ley ecuatoriana, no sé, habla de autoría mediata por instigación, el juez tiene el deber de distinguir las dos instituciones porque son dos cosas distintas. Y tiene que hacerlo jurídicamente por la tentativa. La tentativa, el comienzo de ejecución en la autoría mediata empieza cuando yo estoy convenciendo al otro que lo haga, al otro que está en error. La instigación no. La instigación yo puedo aconsejarte que mates a quien sea y no comienza la tentativa hasta que vos no empezás a hacerlo. Entonces, por eso las dos instituciones tienen que distinguirse. Y la lógica me lleva a interpretar que lo que quiere decir el Código de Ecuador es que las dos se penan con la misma pena. Eso sí, está bien. Eso sí. Pero tengo que distinguir las dos y no condenar por autoría mediata por instigación, que es una contradicción en los términos. ¿Es autoría mediata o es instigación? Un juez no puede confundir esas dos cosas, se supone. Y yo creo que cualquiera, porque que del dato de realidad me indica eso, y además esta razón de la tentativa que te indico obliga a distinguir las dos figuras. Una cosa es el autor mediato, yo convenzo a un loco de que haga tal cosa, el loco está loco, no sabe lo que hace. Otra cosa es el instigador, que estoy convenciendo a una persona que es absolutamente libre para que haga algo. Y bueno, la tentativa ahí empieza desde que la persona empieza, el autor mediato empieza desde que yo empiezo a convencer al loco. ¿Y la infracción del deber? ¿Frente a qué estamos? La infracción del deber es una categoría. Mira, no hay pontífices en el derecho penal. Hay autores que tienen opiniones, colegas, que bueno, opinan cosas que son discutibles. Y a Roxin se le ocurrió inventar una categoría de delitos por infracción de deber cuando existe el deber especial, como en el funcionario público. No comparto esa tesis. No la comparto, tampoco sé cuál es la importancia práctica que esto puede tener, porque cuidado, después vamos a empezar a hablar del deber especial del padre, después vamos a pasar a hablar del deber especial del cónyuge, después vamos a pasar a hablar del deber especial del docente, después vamos a empezar a hablar del deber especial del sacerdote. Y en definitiva, entonces, todos los delitos se nos van a convertir en delitos de infracción de deber. Y cuidado, infracción de deber es infracción de mandato, es decir, todos los delitos se nos convierten en homicidio, en omisivos. Estoy omitiendo cumplir un mandato. Esa es la esencia del derecho penal nazi. Cuidado, la infidelidad al derecho. Cuidado, no comparto eso, pero independientemente de eso, independientemente de que no comparto las teorías de estos colegas alemanes, ni Roxin, ni Gunther Jacobs que citan, ni Helmut Pfister, ninguno de ellos aceptaría que se usen sus teorías para condenar sin prueba. Cuidado, de eso estoy absolutamente seguro, ¿eh? Más allá de las diferencias que puedo tener con las teorizaciones de ellos, eso es otra cosa. Dijiste, Baltasar, que el derecho tiene que ser asequible, tiene que tener esa condición. Y aquí parece que fue todo lo contrario. ¿Por qué? Porque había un interés preestablecido, había un prejuicio. Eso no puedo adornar más, pero esa es la realidad. Había un interés político concreto. Ha habido un uso instrumental, perverso del derecho para dar legitimidad a una situación ilegítima como es la privación
del derecho a la libertad en unos casos, el derecho a la participación política en otros y cada uno de los derechos quebrantados en este proceso. Es decir, es darle una cobertura de legitimidad legal a través de una sentencia y de un proceso judicial que es una cáscara hueca. Porque la esencia del proceso penal, que en todo caso ya en el derecho penal moderno, tiene que haber igualdad de armas. No puede haber favorecimiento a una de las partes que controla todos los elementos y otras partes que no tienen esa posibilidad. Eso es imposible de asumir. Aquí no, aquí hubo evidentemente una asimetría entre la acusación y las defensas. Y hubo una ausencia de contradicción evidente, hubo unas limitaciones claras que todas ellas convergieron en determinar una sentencia que estaba, desde mi punto de vista, analizando los hechos, predeterminada, preestablecida. Se había elegido quién tenía que ser condenado. Eso, pues si uno echa la vista atrás, se aproxima mucho a determinados momentos históricos de infausta memoria, ¿no? Sin embargo, eso ha ocurrido. Y lo que ha sucedido aquí ha sido esa instrumentalización del derecho, acompañada además de toda una parafernalia mediática que necesita para implantarse en el sentir de la ciudadanía, que apela a sus emociones diciendo son corruptos, canallas, malvados, hay que acabar con ellos, no pueden pisar las calles, si ese señor viene aquí vamos a acabar con él. Claro, bueno, pues en definitiva te faltan elementos de juicio y dices, ¿será verdad? ¿Cómo va a mentir la institución de la justicia? ¿Cómo va a afirmar esto una corte? Es decir, están jugando con la legitimidad de las instituciones democráticas y eso es sumamente peligroso cuando se hace desde el mismo estadio y estado del poder, porque se deslegitima, se desinstitucionaliza a las propias instituciones que son los únicos elementos y baluartes que una sociedad tiene en un sistema democrático y en un Estado de Derecho. Raúl, Baltasar ha ido introduciendo este otro tema, que a mí me parece también muy importante. También se lo consultaré a Vanessa. Hemos hablado del lawfare, esta utilización de la justicia para no enfrentar al otro, que puede ser un legítimo rival político tuyo. No todos tenemos la misma visión de la sociedad, así que hay rivalidades políticas legítimas, pero se tienen que debatir y tengo que usar ideas, tengo que ser leal, tengo que ser inteligente, tengo que defender a la sociedad, pero no te tengo que aniquilar necesariamente. Entonces, es la definición de Carl Schmitt, vuelvo a Carl Schmitt. Ajá. Vos lo conocés a Carl Schmitt, por supuesto, es un politólogo. Sí, sí. Bueno, ¿cuál es la esencia de la política para Carl Schmitt? La capacidad de escoger al enemigo al que aniquilar. Carl Schmitt era el kronjurista, el Dritte Reich, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, es una política schmittiana, es todo lo contrario de lo que puede ser un pensamiento políticamente liberal. La guerra es otra forma de la política, también puedo inferir siguiendo esa sí, lógica. Sí, es, ¿no?, cierto, pero ahí hay otro concepto. Eso, no sé si tiene razón Clausewitz o Foucault, no sé si la guerra es la continuación de la política por otro medio o la política es la continuación de la guerra por otro medio. Pero yo te quería llevar sí a la reflexión a partir de lo que ha dicho Baltasar. Hemos aceptado ya el término lawfare, estamos debatiéndolo por lo menos. Recientemente en España, por un famosísimo caso, el de Pablo Iglesias, por ejemplo, que él tiene ahora un exitosísimo programa de televisión que se llama La Base, y se ha podido defender. Y Pablo Iglesias nos advierte que ya no solo tenemos que hablar del lawfare, sino del mediafare, del mediafare. Bueno, decir, cuidado, el lawfare es una combinación, claro, de medios monopólicos que tenemos en toda la región, llámese Televisa, llámese Azteca,
llámese Regiglobus, llámese Clarín, etcétera, Mercurio, lo que sea, bueno, medios que arman, políticos que se meten en el medio, agentes de servicios de inteligencia o espías, y algún grupo, por lo menos, de jueces y ministerios públicos. Es toda una organización. Lofer no es una cosa que sale un juez y se le ocurre. No, si no tiene todo, no es parte de esa organización delictiva. Y vos preguntabas hace un momento lo de la imparcialidad. Sí, yo no puedo, hay un viejo procesalista italiano que decía, bueno, ¿cómo puedo ser imparcial si soy parte de la sociedad? Sí, como parte de la sociedad yo tengo una ideología, tengo una concepción del mundo, eso es cierto. Imparcialidad en ese sentido individual no hay, porque si un sujeto no tiene ideología, no tiene concepción del mundo, realmente para que lo trate un psiquiatra, no para que sea juez. Bueno, forma parte de la sociedad. Pero eso me puede llevar a concebir el derecho de una manera, pero no a practicar un prevaricato, no a dar por probado lo que no está por probado, no a hacer una sentencia en contra de la letra de la Constitución y de la ley. Ese es el asunto. Y la pluralidad ideológica, la imparcialidad ideológica dentro de un poder judicial sí se puede lograr por el pluralismo ideológico interno del poder judicial. Pero de cualquier manera, tenga yo la visión del mundo que tenga, no puedo prestarme un prevaricato. Ahora, hay, me guste hay, o no me guste la cara al procesado, no puedo. Sí, quería abundar un poco en la contribución que esos medios de forma interesada suponen en lo que es el lofer, en esta guerra jurídica que yo creo que ya está... sin haberlo abordado y comprendido de forma completa, ya está evolucionando, ¿no? Y es que lo mismo que en otros tiempos a los que ya hemos hecho referencia, en que el fascismo, el nazismo, aplicaba la ley o desde la ley hacía todas las barbaridades, ahora no es así, pero se necesita ese desarrollo mediático y el objetivo es aniquilar a las personas socialmente o políticamente. Son intereses muy concretos, es eliminarlos a través de esa apariencia legítima que da la Administración de Justicia, movida, dimensionada cada vez más por unos medios de comunicación interesados en la eliminación de ese objetivo político. Entonces son intereses coincidentes, coyunturales o más o menos permanentes, pero que van desde ámbitos distintos que coinciden en la instrumentalización del derecho como un arma contra el liderazgo político opositor. Ya vamos terminando y no quiero dejar de mencionar esta fase tuya de la defensa de Julián Assange. Como ecuatoriano, tengo que mencionarlo porque nosotros lo protegíamos en la sede de nuestra embajada en Londres. De repente abrimos la puerta, permitimos una violación gravísima a nuestra soberanía, a nuestro territorio, porque es nuestra embajada. Y se cometió una imperdonable traición, ¿no? Esta defensa legítima y que los latinoamericanos hemos peleado tanto, el asilo, ¿no? Desde hace algunos años, es muy importante. ¿Cómo está el caso de Julián Assange hoy? No olvidemos, y el día 11 en el seminario también estuvo nuestro colega y abogado de Julián Assange en Ecuador, Carlos Poveda, que Julián Assange a día de hoy sigue siendo ciudadano ecuatoriano, porque todavía está pendiente ante la Corte Nacional, la instancia correspondiente, la decisión final sobre esa nacionalidad que le fue revocada en el gobierno de Lenín Moreno de forma arbitraria, como arbitrariamente fue extraído de la Embajada de Londres, violando todos los principios del asilo político y del asilo en sede diplomática.
a la que estaba obligado Ecuador y sigue estándolo, y lo entregó en manos, a través de agente interpuesto, en este caso la justicia británica, de su perseguidor, que desde el comienzo fue Estados Unidos y que sistemáticamente estuvo mintiendo, afirmando que no había un proceso judicial contra él, cuando en confabulación con el propio gobierno de Lenín Moreno se estableció y se desarrolló las órdenes de detención, y eso está cada vez más evidenciado, y seguimos a día de hoy luchando contra la extradición de Estados Unidos. En el proceso de extradición en Londres se resolvió la cuestión humanitaria, en el sentido de que primero se dijo que no se entregaba, que no se concedía la extradición, después la High Court dijo que no había riesgo humanitario porque Estados Unidos se comprometió a cumplir una serie de premisas que, dicho sea de paso, siempre incumple. Es decir, promete siempre en distintos procesos y lo acreditamos en otros países, y luego incumple, porque una vez el individuo en el sistema ya norteamericano es impenetrable a cualquier control internacional o nacional, como en este caso sería el país que lo envía o del que lo extrajeron. Ahora estamos en la situación de entrar en el fondo del asunto, es decir, la extraterritorialidad de la ley de Estados Unidos, la persecución política, la desproporción de las penas, el ataque y violación del derecho a la libertad de expresión y acceso libre a la información, los propios desarrollos de los servicios de inteligencia norteamericanos a través de la empresa de seguridad española que daba supuesta seguridad a la embajada en Londres, que están siendo también investigados en la Audiencia Nacional, y en la que también Rafael Correa es el querellante, porque fue espiado cuando se desplazó a España en algunas ocasiones, y todo ello para demostrar que Julian Assange, por el ejercicio de su profesión como editor de Wikileaks, creador y editor y periodista, fue perseguido por el hecho de que denunció y descubrió de forma clara, palpable y definitiva los mecanismos violatorios de forma sistemática de derechos humanos de parte del ejército norteamericano y de fuerzas de seguridad, y procesos de corrupción a través de contratistas en distintas partes del mundo. ¿Y lo has visitado recientemente? Sí, hace dos semanas estuve con él. Siempre que podemos vamos. Está deteriorado físicamente. No en vano, son 10 años, desde aquel 19 de junio de 2012 que entra en la embajada ecuatoriana en Londres, hasta el día de hoy, que sigue preso en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, conocida como la Guantánamo inglesa, y con un régimen bastante estricto. Como bien se decía, hubo muchos días en que, mucho tiempo en que ni siquiera podíamos entrar a visitarlo, porque el régimen de incomunicación nos impedía acceder, de modo que está deteriorado físicamente, firme en sus planteamientos y convicciones, pero en una situación que desde luego no se la deseo a mi peor enemigo. Guantánamo es una base estadounidense en Cuba, Guantánamo. Ahí ponen a personas a sufrir lo indecible. Y hoy Baltasar Garzón nos habla de una Guantánamo en Inglaterra. ¡Ay de nosotros si tuviésemos una Guantánamo! ¿Te imaginas? En Ecuador, en la Argentina, en Colombia, en donde sea, seríamos los más grandes violadores de los derechos humanos. ¿Estás seguro de que no las tenemos? Bueno, déjame decirlo. ¿Cómo está el caso, Raúl, del intento de magnicidio? He visto cosas terribles en los recientes días, jueces que se niegan a seguir haciendo investigaciones, que liberan a sospechosos. ¿Cómo está el tema del intento de magnicidio aquí? El tema parece ser, según los abogados de Cristina, que va muy lenta la investigación con la jueza, está recusando a la jueza. Hay una organización de marginales que estaba financiada por grupos cercanos al macrismo, etcétera,
Pero estaba financiada para hacer guillotinas, poner unos muñecos colgados, unas cosas bastante trágicas y terribles. Yo creo que no se dieron cuenta de que esos grupos de marginales extremistas, etcétera, atraen borderlines. Y si vos te fijás en todos los magnicidios, desde Lincoln hasta hoy, salvo aquellos que han sido resultado de una conspiración concreta, o sea, la muerte de Indira Gandhi, etcétera, una cosa por el estilo, pero fuera de esos casos, casi todos han sido protagonizados por borderlines. Son emergentes, esos grupos son como imanes que los atraen, y es Heróstrato, ¿no? el esclavo griego que incendió el templo de Atenea. ¿Por qué lo hiciste? Y porque me hice famoso. Hay un salto a la fama a través de, a veces hasta son individuales, ¿no? Bueno, creen que van a saltar a la fama y los van a recibir como héroes en la sociedad. Y bueno, creo que eso es lo que ha pasado, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, no sabemos si detrás de eso no había alguien que estaba enterado de lo que iba a ser el borderline. Eso no lo sabemos. Como Chapman que asesinó a Lennon, ¿no? Exactamente. Es un caso de esos. Bueno, también el que mata a Lincoln era un actor de segunda fila, creyó que iba a ir a Virginia y lo iba a recibir como un héroe, ¿no? Lo triste de todo esto de los borderline que tú dices es que, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, nos han puesto a elegir a oligofrénicos también, ¿no? Y eso es mucho más dramático, tener que jugarte en una papeleta para elegir a un borderline. Sí, efectivamente, bueno, eso sucede. Sí. Pero bueno, ese es el caso, eso es... Nos salvamos de un episodio de violencia cuyas consecuencias no quiero ni imaginarme por un milagro. Uh-huh. Al border no le funcionó un resorte de la pistola. Se olvidó de rastrillarla, ¿no? Por suerte. No, yo no creo que haya habido la intención de un homicidio así organizado, porque les hubiera sido mucho más barato contratar un sicario, ¿no? Que no falla, por otra parte. Pero sí, el odio, esa cosa schmittiana, y bueno, y la financiación de ese grupo de marginales, y atrae a estos sujetos y pasan estas cosas que pueden tener después consecuencias terribles. No te olvides que la muerte de los archiduques de Austria-Hungría, que precipita la guerra, la Primera Guerra Mundial, la hace un pibe de 19 años. Por un error del chofer que se mete en una calle sin salida, el pibe estaba ahí, lo baja. Se murió de tuberculosis a los 2 o 3 años en la cárcel. Pero fue un chico. Agradecerles. ¿Querías hacer algún comentario, Baltasar? No, iba a decir que si esta persona no se le encasquilla el arma, habría pasado a la historia. Claro. Como uno de los grandes magnicidas. ¿Sí? Y sin embargo, lo que ocurre por esa perversa utilización política que se ha instaurado en determinadas personas o grupos hoy día, y que no es exclusiva de Argentina, se pasa casi a imputar a quien es víctima como autora de una especie de conspiración de autoatentado. Sí. Con el desarrollo y apoyo de redes de comunicación que están mediatizadas, auspiciadas a través de bots, de desarrollos técnicos que llenan, inundan cada día los distintos dispositivos de los celulares. Parece, ¿no?, ser que es la maldición también de nuestro tiempo, ¿no? La exacerbación de ese perverso individualismo, ¿no? Estamos ensimismados y parecería ser que no hay otra salida. Pero o sea, es muy interesante leer al filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, que trata muy en detalle todos estos temas de la digitalización y la comunicación. La sociedad del cansancio, la psicopolítica, y si lo mezclas con Sadin, el francés,
estamos en este mundo de la distopía, ¿no? Y por eso en este mundo hacemos sentencias de 1000 fojas, 1200 fojas, porque tenemos la computadora. Antes, cuando teníamos la máquina de escribir, no se hacían. Claro, pero el corta pega. El corte pegue de la computadora. Funciona muy bien. Para complicarle la vida a Vanessa, ¿no? A Vanessa, que tiene luego que leer las sentencias y seguir en la porfía, porque no se puede no rendir ante estas injusticias, ¿no? Muchísimas gracias. Esta locura de la televisión me hace decir en tiempo presente lo que ya pasó. Esta es la locura, ¿no? Que tengan un buen retorno. Muchas gracias. Tú vas a México. Voy a México, sí, sí. Y tú vas a Madrid. Yo regreso a Madrid, sí. Tú te quedas en Guayaquil. Yo me quedo en Guayaquil. Nosotros nos vamos para Quito. Y cuando digo nos vamos, ya nos fuimos. A usted siempre le agradecemos la compañía. Pásela bien.